bienvenidos a su canal Una Mexicana en Cahuilan. Hoy les traigo un video que me encanta estarlo haciendo y me encanta que ustedes también lo vean. Es sobre una tienda muy famosa en Japón que yo quedé enamoradísima, que es Daiso. Es una tienda que pudiéramos decirse que es de dólar, todo vale 100 yens. Y podemos encontrar licencias. En este viaje yo encontré licencias de Sanrio. Había Hello Kitty, My Melody, Budetama. Así que yo les voy a ir mostrando. No sé si vayan a hacer dos videos. Así que voy a comenzar. Miren. Primero encontré esto que la verdad es que aquí en México jamás pudiera haberlo encontrado. Son estas horquillas de My Melody. Las pueden ver, miren, son tres diferentes tonos de rosa. A mí me encanta el rosa y lo puedo utilizar ya sea para la cocina o ya sea para colgar alguna prenda de ropa. Las dos son licencias y obviamente pues son paquetes iguales, pero son licencias y me fascinaron. Se me hacen súper kawaii. También, ya que estamos hablando de horquillas, también compré estas que son en cuatro diferentes tonos. En el video se ven muy, muy, muy como que el color muy fuerte, pero son algo pastelosas. Son pues en rosa, morado, azul y las amarillas. También conseguí estas dos tapas que son para botellas de agua o para alguna bebida. Esta de aquí es como que pop y esta de aquí es como para colgar. Esta es más grande, si ven aquí, se ve que es más grande la boquilla. No sé si en México vaya a conseguir alguna botella que le quede, pero de todos modos la traje ya que me encantó. Si se acuerdan en el video de Sanrio Purland, ahí también conseguí una de My Melody, así que tengo que buscar alguna botella que le quede porque ambas son del mismo tamaño. Y esta, pues como les comento, es más como de pop. Y yo digo que es de un tamaño básico. También son licencias. Así que imagínense, yo estaba súper emocionada en esa tienda. Y la verdad, si regreso, compraría demasiadas cosas de nuevo. Otra de las cosas fue esto de aquí, que son horquillas para el refrigerador, para poner, no sé, algún recibo o algún examen, lo que sea importante. Esos traen imán y también son de Hello Kitty. De hecho, aquí viene la foto de cómo, o sea, no sé, idea de cómo va. Y también el licencio. Esta bolsita de aquí no es ni de My Melody, ni de ninguno de Sanrio, pero me gustó mucho, pues porque como ya vieron, compré muchas horquillas. Trae su ganchito para colgar y ese detalle de aquí me gustó bastante. Y esta sí, dice Daiso Japan. También están esta sopita que es de Hello Kitty. Aquí en la parte de atrás vienen ideas de cómo poder prepararla. Pero pues yo creo que yo la voy a hacer como una sopa normal, así caludita. Y ahorita que ya está haciendo un poco más de fresco. Así que yo creo que la haría así. Me encantó esta, la verdad. Una de las cosas que también vi mucho en esa tienda son que venden muchos Ziploc, muchos organizadores, muchos legajos y todo de los personajes de Sanrio. Y me traje esos porque se me hizo súper kawaii que tiene estos moñitos de aquí. Son de My Melody y les confieso que en este viaje sí me chiflé y me enamoré de My Melody. Y les digo esto porque yo soy más fan de Hello Kitty que de My Melody. Pero en ese video yo creo que la mayoría de las cosas que van a ver son de My Melody. También venden este tipo de ¿cómo les puedo decir?
no sé si son dispenseros o no sé cómo decirlo, pero es para llevar los aderezos en cuando llevas tu lonche o así. De hecho, aquí viene especificado que es para aderezos. Son como contenedores, pero están súper, súper kawaii. Yo me enamoré, la verdad. Soy honesta, me quería traer todas, pero pues obviamente, pues para qué quiero tantos. Así que solamente me traje unas de Hello Kitty y unas de My Melody. Son más que nada, los japoneses los utilizan mucho para los bento. Yo obviamente no tengo mucho todavía, o sea, mucha experiencia en ese tipo de platillos, o sea, ese tipo de topper que le ponen todo súper, súper decorado. Pero pues de todos modos, para llevar algo coqueto de lunch. También está esta bolsita de aquí, es transparente y por la parte de atrás es así rosita pastel, y me gustó mucho que es como que todo así muy, muy de pastelito, malteadas, está muy bonito. También compré esta que es como para... Aquí viene en la foto como que es para guardar cheques o tarjetas, pero pues yo creo que nada más lo utilizaría para algunas tarjetas, no sé, como de puntos o algo así, de algunos establecimientos aquí en México que sí tienen sus tarjetas de puntos, entonces yo creo que lo utilizaría para eso. También les digo, todo lo que les voy a mostrar sí tiene licencia. Eso fue lo que me encantó. Bueno. Y como un plus, aquí están también unas horquillas que son como que para prendas más pesadas, como alguna colcha, un cobertor que obviamente está súper pesado, ya mojado, y eso te da más soporte. Algo que quería y que dije sí o sí tengo que conseguirlo es esta cucharita de aquí que es para el gohan. Ya que desde antes de Japón yo aprendí a hacer gohan y onigiri, sushi y todo eso. Y esta sí es muy necesaria para cuando haces el gohan. Y era algo que sí o sí tenía que traer. Esta también trae aquí a Hello Kitty. Y aquí trae un moñito. Y también es... En el video se ve un poquito más clarito, no sé por qué el color. Pero... sí está más, más fuerte. Bueno, de esas horquillas también traje dos. Nada más que como tengo todo revuelto, lo tengo todo. De hecho, no nada más visité un Daiso. Fueron como tres. Entonces, todo esto es de los tres Daisos. Esta es como las que les enseñé anterior. Que es para tapar tu botella. Nada más que este es de My Melody. Y es como que el juego... de la otra, pero que sí compré en San Repuroland. También algo que me enamoró es esto de aquí, que es la carita de Hello Kitty. Es para ponerlo en tu tarja de la cocina. Eso sí, no viene en rosa, viene en color rojo, pero como quiera, de todos modos, lo amé. Ya que mi cocina es blanca con rosa, esa es una combinación que quise desde siempre. Así que bueno, ahí está, y esto lo voy a poner en el fregadero. Ya cuando lo tenga puesto, pues ya les haré una Insta Story o algo así. Les voy a hacer una segunda parte para que no sea tanto en uno solo. Así que continuará.